Yo soy un defensor a ultranza de que la cultura tiene que formar fundamentalmente ciudadanos y que en la formación de esos ciudadanos y como efecto de la misma acabará abriendo consumidores que van a comprar determinados productos. Lo que hay que hacer es lanzar iniciativas culturales que tengan como propósito la conformación y consolidación de ciudadanos con capacidad de criterio, es decir, con capacidad de interactuar en el mercado, no como víctimas de este mercado, sino como de verdad auténticos utilizadores del mercado.